Okay. Muy reconocido de Japón, se encuentra en un hospital abandonado que tiene muchas leyendas y se dice que la gente que entra en este sitio queda completamente impactada al ver todo lo que pasa en este lugar. Así que este explorador toma la valiente decisión de entrar en este hospital abandonado. Yo, 죄송한데요. 저 조금만 둘러보고 나가겠습니다. 그냥 나갈게요. 예? 저 조금만 둘러보고 나가겠습니다. 아, 이전에 저 그 왔을 때 많이 화나셨죠? 많이 화나셨죠? 예, 예 저 제가 조금만 둘러보고 나갈게요. 아. 잠깐만요. 잠깐만요. 감사합니다. 잠깐만 조금만. 잠깐만요. 조금만 화를 좀 삭히시고 제가 얘기 들어드릴게요. 감사합니다. 아 씨. 아. 안 되겠다. 여러분, 잠깐만요. 이 통로가 바로 거기입니다. 여러분들, 잠깐만요. 포담만 뿌리고, 잠깐만요. 이거 붓을 삐려야 돼요. 하지 마세요. Nuestro protagonista, después de ver esto y salir corriendo del sitio, tomó la valiente decisión de regresar y demostrar que después de lo que acaba de suceder frente a sus ojos, es lo suficientemente valiente para seguir explorando este sitio y hacerle frente a lo que quiera que se presentó ante él. Yo 나가겠습니다.
저 앞에 누구야? 또 앞에는 앞에는 또 누구야? 왜? 저 나가겠습니다. 저 나갈게요. 저 나가랍니다. 그냥 저 나갈게요. 아, 죄송합니다. 가주세요. Muchos de ustedes en la caja de los comentarios me escriben muy a menudo que porque si son exploradores y van preparados para defenderse, o ya saben realmente a lo que van a estos sitios, ¿por qué salen corriendo y gritando? Pues este video es la respuesta clara que al entrar a un sitio como este, con actividad paranormal, no es un juego el provocar este tipo de cosas o retarlas. Esto hay que tomarlo serio, y claramente este explorador hizo todo lo que pudo arriesgando su vida para captar todo lo que sucedió en este sitio, pero lo que sea que habite en este lugar lo atacó, así que nuestro protagonista corrió con suerte y salió sano y salvo de este sitio. El siguiente video fue publicado en TikTok, y cuando lo vi, realmente me quedé en shock. La descripción del video es la siguiente. No sé qué pasa en mi casa. No sé quién está del otro lado de la puerta. Claramente, en este video, vemos que en este baño, la temperatura era más baja de lo normal, y es cuando las cosas se ponen perturbadoras. Algo sale volando, justo frente a los ojos de nuestro protagonista, y lo más aterrador, es cuando una chamarra que estaba colgada, se cae, sin explicación alguna. ¿Qué es lo que estará pasando en la casa de esta persona? Me encantaría leer tus teorías en la caja de los comentarios. Prepárate, porque estoy por presentarte una de las exploraciones más aterradoras que te he mostrado en este canal. En este video se encuentran unos exploradores urbanos en la India explorando uno de los sitios con más actividad paranormal, en donde se dice que aquí antes habitaba una bruja. Las personas que han entrado a este sitio difícilmente salen con vida de aquí, y si logran salir, terminan muy mal. Así que prepárate, porque lo que logran captar aquí
estos exploradores en esta casa es realmente aterrador. देखिए आप सामने आए और सामने आकर बात करें हमसे. सामने आ सकते हैं. क्या लगता है यार ये दरवाजा बंद ये कैसे हुआ? हाँ क्या हुआ अवकाश? दरवाजा बंद हुआ. यार उसे पानी ने जो मुझे हिलाया हुआ ना. मैं भी वही सोच रहा हूँ. बिना बिजली के पानी यार यहाँ पे काफ़ी अरसे से ये बंद है. ओए ध्यान से सुनो. कौन है? शायद इधर कोई है. हाँ कौन है इधर? कोई भी नहीं है. लेकिन ये वो देख वो हिला. बाद में हमारे बस में नहीं है जगह. मेरे ये लग रहा है. चलो मेरी बात सुनो. जरा बाहर आओ. सुभाष सुभाष बाहर आ. विकास चलो चल 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 सुभाष चलो चलो विकास आ जाओ. वो क्या हुआ? वो क्या हुआ? ओए, 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 क्या हो गया यार इसको? ओ यार शुभाद कमरे में ले गए यार उसको. शुभाद ये क्या था यार? बोलो यार यार इधर कौन है? ओए ओए बकवास. अल्लाह अकबर. अल्लाह अकबर. Este video es otro claro ejemplo de lo importante que es el tenerle mucho respeto y cuidado a este tipo de cosas, ya que uno nunca sabe lo que puede pasar al provocar o tomarlo de juego a este tipo de fenómenos. Lastimosamente, este miembro del equipo de exploradores pereció en este sitio después de sufrir este ataque tan impactante y aterrador. Así que sus compañeros, después de esto, hasta el día de hoy, no han publicado nada. Mis más sinceras condolencias a sus familiares y amigos de este explorador urbano. Un día de campo totalmente casual y muy normal, termina en algo sumamente inquietante y perturbador, ya que el siguiente video que te voy a presentar fue lo último que se logró rescatar del sitio donde fue grabado este metraje. Atento con esto. Oh, oh man. What? Did you hear something? What? Alexis? Alexis? Shit. Alexis? Alexis?
Wait. Okay, be careful. Unos chicos claramente estaban en un día de campo, todo normal, hasta que de pronto comenzaron a escuchar gritos y se percataron de que uno de ellos no estaba, así que se pararon de sus lugares y comenzaron a buscar, pero los gritos que se escuchaban a lo lejos no paraban, así que tomaron la decisión de seguirlos, encontrando a su amiga tirada en el árbol, sin signos vitales. Y de pronto sale esta cosa tan extraña. Espero que hayas logrado llegar hasta aquí sin asustarte. Me encantaría leerte si lo lograste en la caja de los comentarios. Recuerda, yo soy el Gap y espero logres dormir esta noche. Dulces sueños.